otro lado, hay preocupación en los productores avícolas a raíz de las afectaciones causadas por los días de bloqueo. Miles de aves están en las carreteras. No hay alimento para las granjas. Además que por día se pierden alrededor de 4 millones de bolivianos. Advierten con una escasez en la carne de pollo y huevo para Cochabamba y el occidente del país. Productores avícolas de Cochabamba en emergencia. Este lunes, representantes de dos grandes asociaciones emitieron un pronunciamiento respecto a las afectaciones que su producción está sufriendo a causa de los días de bloqueo. Informaron que estarían registrando una pérdida económica de 4 millones de bolivianos por día de bloqueo. Cada día el sector avícola pierde alrededor de 4 millones de bolivianos. Es una pérdida importante, ya vamos con el quinto, entonces estamos hablando de una cantidad muy importante de recursos que se está dejando de generar. Miles de pollos bebés que eran transportados desde Santa Cruz quedaron varados en la carretera, al igual que el alimento que necesitan los que son criados en las granjas de Cochabamba. Advierten que de no solucionarse los conflictos, en un par de semanas podría producirse un desabastecimiento, el mismo que derivaría en un incremento de precio, tanto en la carne de pollo como en el huevo, para Cochabamba y el occidente del país. El pollito que tenemos en granjas, estamos tratando de sacarlo lo antes posible al no tener los insumos adecuados. Seguramente en unas semanas ya vamos a ver el incremento de los precios en los diferentes mercados a nivel nacional. Todos los que salen han llegado a salir, se han quedado varados, pero los otros, según la programación y sabiendo que ya está cerrado hasta el camino antiguo, los están eliminando lamentablemente. Descartan tomar medidas de presión al respecto. Sin embargo, exhortan a las autoridades nacionales a intervenir en este conflicto a fin de garantizar la libre transitabilidad y reactivación de su producción. Por eso rogamos, exhortamos y pedimos que haya una libre transitabilidad para todo el sector productivo y que las autoridades lo antes posible se reúnan y lleguen a un acuerdo.